Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal José? ¿Cómo estamos? Por aquí ya en casa. ¿Ya, ya en casa, ah, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si van llegando los demás. Ya van ya van incorporándose ahorita. Ok, jóvenes. Bueno, vamos a ver en lo que van y llegando los demás. Eh, ¿Ya accedieron al, a, al archivo que les envié? Que les envié hace unos minutos ahí al, al, al grupo de WhatsApp. Sí, lo guardé. Ah, muy bien, muy bien. Vale, vamos a ver. Vamos ahora a trabajar con uh, dos temas y esto nos va a servir de una sola vez para poderlo aplicarlo dos de una sola vez <coughs> primero lo que vamos a ver ahí si ustedes abren el archivo y ya lo tienen listo el primero es este el de la creación de índices con vínculos y este lo vamos a de una sola vez a fusionar con uh, la aplicación de la seguridad en los libros que es lo que vamos a, a comenzar a ver también así es que eh, si ya tienen ustedes ahí listo el archivo vamos a empezar a trabajar okay ya van a ir sumándose los demás por ahí, que todavía no, no veo que están todos. Pero vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver si comenzamos nosotros. Pues buenas noches y bienvenidos a los que van llegando ahorita, a los que se van incorporando. Vamos a, a trabajar esto. Ahí tenemos los dos temas, como les decía, para este día. Uno que es la creación de índices de con, con vínculos y la otra que va a ser la seguridad en los libros. Y vamos a ocupar este mismo archivo para los dos. Veamos. En primer lugar, tenemos acá eh, la, el libro este, perdón, en la hoja esta, donde vamos a tener, o ahí tenemos un menú, que es el que vamos a trabajar, ese menú. Y este vamos a hacer un vínculo que nos va a servir este, como página principal, como menú principal, para poder hacer los vínculos con otros. Una vez tengamos armado ya todo eso, entonces vamos a proteger, vamos a proteger el, el, el libro. En este caso, vamos a, vamos a comenzar primero protegiendo la hoja o las hojas. Vamos a ir viendo cuáles son las, que, las características que se tienen, cuáles son las cosas que se pueden hacer. Hay una serie de, de, de circunstancias en que posiblemente usted dice, bueno, estoy creando este, este archivo, este libro, lo estoy haciendo pero lo voy a compartir, pero yo necesito también que de alguna manera vaya protegido, o sea que pueden tener ustedes la opción de tenerlo siempre protegido para que alguien, mediante la clave que usted aplique o que asigna, la pueda abrir el libro, o puede también usted que lo pueda abrir, pero que no lo puede editar, sino que solamente sea como lectura. Y así también va a ser para las hojas, las hojas o la hoja, como nosotros ahí querramos hacer. Y entonces, Um, creo que en el, el que les pasé a ustedes ya, ya va adelantado algunos de estos, ¿verdad? Ya tenemos los, los ¿cómo se llama? Estos gráficos. Solo el último creo que no está. De ahí los otros ya están. Entonces, vamos a ver. Uh, podemos crearlo de dos maneras. Una es aplicando directamente los hipervínculos en las celdas o creando nuestras, nuestros propios botones para los vínculos. Cualquiera de los dos lo podemos hacer. Vamos a ver, quizá para que nos quede un poquito como más, más así vistoso, lo vamos a aplicar mediante. Eh, ¿Qué? Formas. Mediante formas para poderlo ahí meter dentro de este menú que vamos a poner acá, que vamos a tener ahí. Ok, si ya estamos, quiero ver cuántos hay ya. Sí, hay varios. Ok, vale. vamos a empezar primero a darnos acá a la pestaña insertar nos vamos a insertar para que nos quede todo bien bien formadito esto nos vamos a insertar y busquemos una de las formas estas que están acá ahí están esas formas que ahí están las líneas rectángulos creo que ya la mayoría si no todos ya conocen esto ya lo han trabajado vamos a buscar quizás de esta de um, esta es la que aparece como como rectángulo con esquinas redondeadas esa creo que Quiero ver dónde es que aparece, está dentro de, de estos rectángulos. Aquí lo vemos que es el segundo, rectángulo, esquinas redondeadas. Vamos a ver, vamos a poner acá como lo que pretendemos es que este, este que está acá nos sirva como menú para irnos enlazando y haciendo los vínculos con las demás uh, hojas que tenemos ahí. Entonces, vamos a necesitar cuatro de estas, donde va a ser para el gráfico de barras, líneas pastel y el otro que va a ser de anillo. ¿Okay? Aquí tenemos uno. Lo podemos copiar de una sola vez, pero uh, como aquí lo, lo, lo ideal es mejor que trabajemos siempre uno, le apliquemos los formatos que necesitemos y ya cuando esté ya listo y ya está o quede como nosotros lo queremos, entonces ya podemos aplicar la copia para todos los demás. Vamos a ver. Voy a poner acá el, el más... Eh, gráfico, lo vamos a ver. Barra, lineal, pastel, anillo. Quizás el que más se utilice o el que más lleva es el de. Bueno, casi lo mismo, tiene la misma cantidad de, de letras. Líneas, vamos a ver. Voy a poner acá líneas. a ver si me alcanza. Sí. Aquí, si quieren, podemos agregarle también eh, gráfico gráfico de líneas. Si es así, tendríamos que hacerlo más grande. Y lo dejamos por acá. Uh, vamos a ver gráfico de líneas. Creo que el otro, nosotros no habría problema. Anillo, si cabe, uh, barras también, sí, pastel también. Entonces, el, el, el más largo es el, este, gráfico de líneas. Entonces dejemos eso ahí. Ok, José, gracias, gracias. Melvin, gracias, buenas noches, bienvenido. Va, ya tenemos este. Eh, ya le puse ahí el, el texto. Vamos ahora a ver qué le ponemos. Lo que vamos a hacer es que le, le vamos a dar, lo vamos a adornar a este. Veamos, le podemos poner acá, ahí como ustedes quieran. Vamos a ponerle... Okay, le voy a poner este color. Ah, relleno, le voy a poner al texto, le voy a poner. Uh, le vamos a poner un color, este color negro, vamos a ver cómo queda. Um, sí, vamos a ponerle un efecto también, pongámosle un biselado, vamos a ver. Ahí, ya más o menos, mira, ya agarrando un poquito más de forma. Eh, ¿qué más podríamos ponerle a esta? Ahí lo que usted quiera poner. Pero lo que yo les decía era que primero trabajemos el primero, la primera forma, que esa es la que nos va a quedar como plantilla para después aplicarla para todos los demás. Entonces, para no estar haciéndolo uno por uno, mejor lo hacemos, lo dejamos ya listo para que nos trabaje sin ningún problema. Quiero ver qué otra cosa nos falta de acá. Creo que el centrado ya está. Veamos. Ah, bueno, voy a poner solo el centrado vertical nada más. Y este que quede alineado hacia la izquierda. ¿Qué otra cosa podríamos ponerlo, Creía que podría ser negrita. Podría ser. Y después, ya cuando tenemos eso, entonces sí, ya podemos proceder a hacer una copia. Y como cada una de estas formas o de estas figuras son las que nos van, a, nos van a ayudar a nosotros a poder hacer los vínculos con las otras hojas que tenemos. Pero es que dijimos vamos a poner una de barra, línea, pastel y anillo. Van a ser cuatro. Entonces en este caso no hay problema que le haya puesto. Yo le puse el de línea porque es el texto quizás que más largo nos quedaría y solo para comprobar que me quepa eh, en en ese en la forma entonces lo puse ahí como referencia. Solo me dicen si, si lo están haciendo ustedes para esperarme. Eh, ahorita sí. Bueno, ya lo terminé. Ustedes sí, ok, vamos, gracias. Vamos a ver los demás cómo vamos. Por los que iban a, ingresando también. Jocelyn ya está también. Muy bien, Jocelyn, gracias. A ver. Los, los que llegaron. Noche, de... Hola, hola, buenas noches. Bea, ¿Cómo está? Eh, todo bien. Mire esta una cosa. Este ay, quiero ver, yo me quedé. Bueno, hice todo el proceso de adentro de, del, del texto, sí. pero ¿Sí? no me fijé que le puso al, al al cómo se llama, al rey, no, ¿cómo es eso que le puso? La... ¿El, color? el rectángulo. ah no, el rectángulo. Ok, va. Puede, puede compartir, vea. Eh, permítame. Ah, con teléfono no, está ven. usted, ¿verdad? Permítame sí, sí. Ver. Ese de ahí. Ajá, Va, el texto esa ya le puso, puso ¿verdad? Ok, vaya. Suba un. Lo hice a mi manera. Sí, sí, está bien. Suba un poquito no para ver las opciones. Quiero ver la cinta de opciones. Algo. Debería de estar aplicado ahí. Vaya un poquito no, a la derecha. No, no, Otra no, no, a la derecha. Ah, En herramienta de dibujo. Vaya, vámonos a formato. Uh -huh. ah, okay. Vaya, ahí, aléjeme un poquitito el, 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 la cámara, por favor. Vaya, vea usted, ahí tiene dos opciones. Una, que son las que va a trabajar. Uno es el relleno de forma, que es el que tiene a la izquierda, y el otro es relleno de texto. Ese que es para el color de todo. De, de, el relleno de forma es para el, el color de la figura. Y el otro que es relleno de texto es justo para el color nada más de la, del texto que está. Vaya, si usted quiere. Ajá, escuchen... En este caso le este. No, porque ese es contorno, ese es contorno de texto. Tiene que irse en el otro, ah, que está relleno de texto. El de que está arriba, ah, ese. Ajá. Uh -huh. Vaya, pero, pero, quiero ver, ah, necesito ver si lo tiene seleccionado el texto. Baje un poquito la cámara. Ok. Vaya, ahí, dele. Dele doble clic ahí, donde está? Para seleccionar todo, todo el texto. Ok. Hoy uh -huh. vale. oh, sí le puede poner ahí. De hecho, ahí están la, la, las opciones. Ahí nomás solo suba. Ya se le desapareció. Vaya, vale, pero puede buscar allá. Uh -huh. Solo ve usted okay. qué, cuál sería el color que le. Aunque no lo ponga ahorita, pero qué color le va a poner al, al, a la forma. Si le pone uno que sea oscuro, busque un texto entonces que sea un poco claro, ¿verdad? Para que haga el, el contraste ahí de, de los colores. Uh -huh. ah, no, okay. Busque ah, ahí un color de, entonces... de, de fuente. Porque se es que está seleccionado. Ese quiere. Vaya, ok. Ahora sí. váyase allá donde dice. Eh, ya está ya está colocado, ¿verdad? Creo que sí. Solo que el contorno. ¿Sí? Vea el contorno. Yo no sé si le, como usted ya le había puesto, vaya hacia el contorno y póngale sí, sin. Entonces póngale ahí sin. Ahí abajo, sin contorno. Ok. Ahí está. Ajá. Ok. Vámonos ahora entonces a donde dice. Relleno de, 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 de forma. Y ahí escoge el color. Mm, okay. Si no le gusta es... ninguno de esos, ahí abajo hay más. Uh -huh. No, ahí está. Vaya. Ah, pues, ah, sí, ese, ese vaya. Es el y solo le uh -huh. falta a usted ponerle el, el otro que fue el biselado, siempre seleccionándolo. Ok, vámonos ahora uh -huh. donde dice efecto de forma. Siempre en el, en el otro, el de la izquierda, no. De la izquierda. Ese sería del texto, pero ahorita estamos con la forma. F ahí, exacto. Póngale ahí a Diesel, el penúltimo. Y ahí le puse, creo que el primero de abajo, donde dice el, el S. Ajá. Va, ahí, ahí. le puede usted cambiar color, ya sea de fuente o de, o de figura. Okay. Uh -huh. Gracias, profe. Vaya, ya sabe. Vamos a ver, seguimos acá. Entonces ya tenemos este, como ya tenemos a, a el primero hecho y ya vimos y nos parece este y nos quedó bien y así lo queremos, bueno, entonces veamos de poner los demás. Entonces acá copiamos, como son cuatro los que vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces vamos a, a copiar ahí. Ahí, ahí no me quedo, más o menos. Lleva la distancia, ¿no? A este le vamos a poner gráfico de, de barras. Ese sería gráfico de líneas. A este le vamos a poner gráfico de pastel. Y este gráfico de anillo. Vaya, ahí tenemos ya. Estos son los botones que nos van a servir noso a nosotros, son las figuras que nos van a servir de botones para poder hacer los vínculos con, con, cada, uno de las, con cada una de las hojas en donde tenemos los gráficos. ¿Ve? Ahí está. Como les decía, ustedes ahí lo tienen ya armado, ya no tenemos, solo el último que nos falta, ya lo vamos a armar, solo este nos falta. Voy a pedir los demás, ya ahí están. Esta es cuestión de cómo ustedes quieran ponerlo, ¿verdad? Le pueden poner rectángulo, le pueden poner. Pueden, si quieren, también hacer dentro de la celda, digitarlo. Ahí podrían también poner dentro de la celda, ponerle ahí gráfico de barra y no hay ningún problema. También le pueden hacer ese, el vínculo. <coughs> ok. Vamos a hacer ahorita, quizás el último gráfico para que ya nos quede listo. Y así ya después solo vamos haciendo los, los, los hipervínculos. Bueno, ya están todos con esto, ya terminaron, ¿verdad? Ya tienen los cuatro, las cuatro formas que serían los enlaces. ¿Sí? ¿o ¿Hay alguien todavía que esté trabajando? Eh, no, no ¿Sí? estuvo. ¿Estamos? Va, ok, vámonos al, al gráfico de anillo, pues vamos a hacerlo. Um, vamos a ver acá, lo vamos a hacer así. Voy a mover esto. Ok, ahorita solo seleccionemos. Ustedes sí ya lo tienen, me parece, ¿verdad? ¿Les aparece algo ahí ustedes? Sí. Sí. Si quieren, eh, seleccionen y elimínenlo para que no se me vayan a perder. Seleccionen ahí el gráfico y elimínenlo. Y así comenzamos de cero. Ok. Vamos a ver primero a eh, posiciones en cualquier celda que esté, esté fuera de, de cualquier, se, ¿cómo se llama? Selección. Vamos a insertar, ah, vamos acá a dar el gráfico y buscamos el gráfico anillo y que les aparezca esto así. Y como no hemos seleccionado ninguna, ninguna información, entonces debería de quedar eso así. Está, está en blanco todo, que es el, el, todo la, la, el, el qué? el espacio que va a utilizar el gráfico. Entonces aquí tenemos todo esto. Ok, ya teniendo esto acá, entonces nos vamos a darle acá menú contextual y le vamos a decir seleccionar datos y va a aparecer este cuadro de diálogo, que es un gráfico normal. ¿Sí? Le vamos a dar a agregar. Una sola... Cuando le demos agregar, de una sola vez va a aparecer esto. Número de serie, nos vamos acá y le vamos a decir, nombre de serie, perdón. Le vamos a poner acá eh, referencia a esto, a enero. Solo posicionense ahí, le dan clic en la celda y ya tiene que aparecerles eso ahí. Hoy vamos con lo otro. <laughs> valores de la serie. Eh, ¿Alcanzan ustedes a, a, a ver cómo, cómo les aparece ahí en valores de la serie? Eh, ¿Dentro de qué? Igual. De uno. Ajá. Dentro de llaves. Muy bien, va, excelente. Ahí estamos. Dentro de llave todo tienen lo mismo. Entonces, con cuidado aquí, no se vayan a mover con los cursores, con las flechas cursoras, sino que con el mouse, nos vamos con el puntero, le damos clic justo después de, lo, de donde está el 1. Después del 1. O sea, tiene que estar entre el 1 y, y la llave de cierre. Ahí tienen que estar. Y empezamos acá. Ponemos, vamos a poner 20 veces 1. Bueno, van a aparecer 20 veces, pero como ya está la primera...

Teniendo eso ahí, entonces solo le damos a aceptar y tiene que aparecerles esto así. ¿verdad? Así como que serpiente de coral. Y verifiquen, tendrían ustedes que ver acá, en la, en la parte donde está la leyenda, tendrían que tener del 1 al 20, así debería de aparecerles. Y en la parte de acá donde tenemos el nombre, ahí aparece enero. Okay, Emerson, tranquilo, no hay problema. Vaya, vamos bien hasta ahí. Me dices si se me quedó, ¿Qué manda. Eh, yo me quedé, estaba borrando cuando vi que ya iba en otro paso que no sé de dónde empezó. <laughs> Vaya, así, me, me, le voy a decir, voy a salir el video. Hola, buenas noches, Hola, buenas noches, el, el, el día de todo igual tengo problemas con mi internet y ahorita estoy con el teléfono no puedo conectar la computadora Ajá, así vaya, que me voy a vaya no hay problema voy a repetir entonces vaya para los que están así con problemas um, les decía primero estamos así en cero ¿verdad? no tenemos nada y para aplicar el gráfico vamos a solo quedémonos en cualquier celda que esté en blanco insertar como cualquier gráfico normal nos vamos a la parte de gráficos, buscamos esto donde están los, los circulares y vamos a buscar el de Anillo. Le damos clic ahí, nos va a aparecer este cuadro que es toda el área del gráfico, pero nos aparece en blanco porque no hay nada, porque no seleccionamos nada, ¿verdad? Ok, estando así, y, y recuerden que como estamos dentro del gráfico, del área del gráfico, acá le vamos a dar el menú contextual. Menú contextual, no lo vayan a hacer fuera, porque tiene que estar acá dentro de esto. Menú contextual y vamos a buscar donde dice seleccionar datos. Le damos seleccionar, seleccionar datos y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Acá le vamos a dar en esta parte donde dice agregar, que está acá a la izquierda, agregar. Y al solo darle agregar nos va a aparecer esto, ya el gráfico de anillo. Y nos va a quedar acá donde dice nombre de la serie. Solo debe estar posicionado ahí, justo donde dice nombre de la serie. Y nos vamos a seleccionar, en este caso, el mes que es enero. Solamente eso hace. Con el cuidado les decía que no vayan ustedes a utilizar las teclas cursoras, las flechitas del teclado, porque se van a mover entre las celdas si no queremos. Con el mouse venimos con el puntero y nos posicionamos después del 1, entre el 1 y la llave de cierre. Entonces empezamos a poner, hay que ver que aparezcan 20 veces el número 1, como ahí está, ya la 1 ahí colocado, solo lo vamos eh, poniendo, coma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están los 20. Igual, no se vayan a mover o no se vayan a, a darle ninguna de las flechitas del teclado porque se va a mover. Le damos a aceptar y debería de aparecerle ya esto. Donde en, la, en, en el nombre les aparece enero y en la leyenda, que es del gráfico, les aparecen los números del 1. Al 20. Hasta ahí deberían de tener ahorita. Así debería de quedarles. ¿Y esos 20, profe, es contando el primero? Sí, el, sí el primer tomando, en cuenta, tomando en cuenta el, el primero que está ahí. Entonces okay. serían 19 unos los que tendría que poner. Y uh -huh. ya está el primero ahí. Y ya cuando usted termine la va a aceptar y tiene que aparecer esto uh -huh. así. Justo. Sí, me salió error, pero no sé si es porque... Ah, oh. ¿qué error? Ah, no moví la esta cosa. Eh, me salió que no era válido, pero no sé si es porque me falta algún uno. Por eso los quiero contar. No, no, no puede ser, porque en todo caso, este le hubiera aparecido nada más, por ejemplo, 15, 16, 18. Eso es lo que tendría que haberle aparecido. No, no es porque mm. le falta uno. Eh, quiero ver, creo, como no sé qué error. La separación que usted va haciendo, los demás, los que ya lo tienen, por ejemplo, no sé quién, Zaira, mano Zaira, no. Este. Mío fue ¿sí? con comas. ¿Con comas? Usted. Sí. Ah, entonces, los demás, vean que creo que para ustedes tendría que ser punto y coma. Sí, yo uso punto y coma. Ah, ok, entonces posiblemente por ahí anda el, el problema. Súper. Sí, ¿Quién, quién, ¿Quién más lo hizo ahí con punto y coma y que ya lo tiene hasta acá? Así como aparece. Yo con coma lo hice. Con coma. ¿Y su separador de argumentos qué es? Yo lo hice con coma y mi separador es punto y coma. Ah, vaya. Vale. Ok, pero entonces sí, le funcionó con coma. Sí, más o sea, lo tengo en el suyo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces sí estamos bien. Melvin dice en el primer cuadro donde se selecciona la celda de enero, quizás dejó en blanco. Ah, la primera. Ah, vaya, ahí Melvin está poniendo eso. Tal vez ese haya sido el problema. Mire, ven. En el caso dice de la. Que... Ajá. Ajá. Ya me salió, pero me sale así, mire. Espérenme, espérenme, voy a quitarle acá. Ahí estoy yo allí. Permítame, le voy a dar vuelta a esto. Así ah, ve, no me sale tachado como a usted. Ya me salió. Ahí ¿Sí? están los números. ¿Sí? Pero ¿Tachado no dónde? sé. Es que en su máquina le salen estos numeritos tachados en azul. Ah, ya, no. Quiero, ajá, pero quiero ver algo ahí. Que a usted le aparece, están los 20. Es que veo hasta ahí, hasta 19 veo yo. Mm, 19. Permítanme. Vamos a... Ah, pues me falta uno. Ajá, porque ahí abajo, mire, también en el, en el caso de la, de la leyenda está hasta 19 Ah, abajo, viste. Mm. Entonces, ¿y cómo hago para agregar uno más? Modificar. Sí, de ahí modificar. Y ahí le pone, le agrega el otro Hoy. uno. Tendría que agregar aquí, en cualquier ¿no? lado, solo puede poner, pero solo hace la separación Ajá. y le da uno. Y tiene que después sí. aparecer ahí hasta el 20. ¿Ve? Eso es lo que me sale bien vale. mal. Que mal? Mm. Ah. Pero, pero algo, es? algo hago que no sé qué es lo que hago mal. Ah, Mira, sí. Vaya, ya voy a decir. Yo les puse punto y coma, ah, pero viendo ese. acá, esta aquí sí usa coma, coma, pero sí. yo siempre. Pero yo no. siempre he usado punto y coma en esta compu. Sí, pero, pero ahí en ese caso sí tiene que ser coma. Porque ah, entonces es que, ya será todo el error. Sí, porque el punto y coma entonces ah. solo en el caso suyo es para los argumentos nada más de las funciones. Ahí tiene que poner coma. Okay. Por eso es que le está dando ah. eso Vea okay. si le parece Es que si quiero... Es que ahorita ya no me da. Me da el error, tengo que volverlo a hacer. No, ¿Sí? todo es, pero todo eso lleva a punto y coma. No. Sí, yo se lo había sí. puesto con punto y coma, pero no, ahorita pero te lo estoy está viendo pero sale. Uh -huh. Sí, pero no se la puse yo. Ah, sí, pero eh, posiblemente que el último que puso es el que le está dando problema. Uh -huh. Eso quiero ver. Ya le cambié solo al último. Mm, ahí está. Consiga, hoy sí ya ahí me salen los 20. Ah, vale, uh -huh. exacto. Vale, hoy a sí ya vamos bien. Ah, cabal. ahí está. Okay, gracias. gracias. Con gusto. Vale, vamos ahora entonces a la a lo otro. Ya. Ay, espérense que ya no No le di a aceptar yo. Miren, permítanme. No tengo que volver a hacer otra vez acá. Um, vamos a los datos. Rapidito, aquí lo voy a poner enero. Aquí vamos otra vez. Uy. Ok. Ahí tengo ya. Entonces le, le damos a aceptar ahí, ya nos tiene que quedar ahí. Si le dan a aceptar, ahí tiene que quedarles así de esa manera. Ok, vamos con, con lo siguiente entonces. Como ya tenemos eso, ahora lo que vamos a hacer es aplicarle eh, un color. Si ustedes se fijan, y no sé si les aparece a ustedes, si no, le dan doble clic ahí en el área, cualquier parte del área del gráfico, y les tiene que aparecer el formato de área. Esto que está acá. Vean si les aparece. Tiene que aparecer esto formato de área de gráfico. Nos vamos a relleno, le vamos a dar la segunda opción que dice relleno sólido. Relleno sólido, pero no. Porque, ay, se me fue. pero no sé por qué me puso este ahí. Acá. Relleno sólido y vamos a buscar el color verde. O el que ustedes quieran, pero eh, seleccionen todos los, la parte de los anillos. Un clic que le den nada más a cualquiera de las porciones del anillo es suficiente para que se seleccionen todas todas las partes del, del anillo. Luego se van relleno sólido, buscan el color el que ustedes quieran. Ustedes den cualquier color el que quieran y tendría que aparecerles todos así. Y este ya no lo vamos a ocupar la leyenda, entonces nos vamos a, los, al, a la parte de los elementos del gráfico y le quitamos la leyenda para que nos quede así. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Vaya, como ya tenemos esto así, deberíamos de tenerlo así. Ya la leyenda no está, solo el título que aparece acá y la selección de todo esto que es el color. Vamos ahora a irnos acá a donde está el, el último, las opciones de serie, donde están estas como barritas que aparecen acá. Opciones de serie. Y acá vamos a cambiar el tamaño del agujero, le vamos a poner que sea de 45 y 45%. Aquí esta parte, el último, tamaño del agujero del anillo, 45%. Vamos a ver, uh -huh. tiene que verse así. ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Ok. Ahora, seleccionemos nuevamente todo el área del gráfico, no el gráfico como tal ahorita, sino que el área del gráfico. Seleccionamos el área del gráfico, nos vamos a ir a formato y le vamos a quitar acá el relleno, le vamos a decir sin relleno y sin contorno de forma. Entonces, si le damos clic afuera, debería de quedarnos así, el puro, puro gráfico, el puro anillo del gráfico. Voy a mover un poquito por acá. No, no, ahí no porque me va a tapar. Así, debería de quedarnos así en este punto. Ya eliminamos el, el, el fondo y eliminamos el, el borde del gráfico, así que lo tenemos de esta manera. Ok. Vamos al otro. Antes de que sigamos trabajando el gráfico, nos vamos a ir acá donde vamos a tener los datos que son los que vamos a utilizar para este gráfico. Vamos a poner acá en un porcentaje, acá de este, vamos a ver, hagamos algo. Miren, pongámoslo acá en un, un lugar, pongámosle, uh, seleccionemos unas cuantas celdas acá, aplicamos el formato de porcentaje y vamos a poner al 5, 10, y aquí lo llevamos hasta el, hasta el 100. Tenemos eso desde el 5 hasta el 100%. Y ahora lo que vamos a hacer acá, nos posicionamos en el porcentaje alcanzado, nos vamos a la, a la pestaña de datos, validación de datos, lista, y seleccionamos todo esto. Vamos a aceptar y aquí ya nos tendría que aparecer todo esto. Y ahora, esto lo que podemos hacer es si queremos como no lo necesitamos que aparezca sí porque lo vamos a ocupar debe de estar ahí ah, ocultemos y le demos de color blanco para que ya no se vea el texto blanco pero sabemos que ahí los datos ahí están al final como vamos a proteger la hoja también para que no se pueda editar entonces no va a haber ningún problema aquí ya podemos seleccionar cualquiera de estos perdón profesor cómo ocultó eso en blanco ah, solo selecciónelo y del color blanco de texto. Al texto del oh. de color blanco. Ah, uh -huh. oh, ok. Gracias. Y ahora acá, aquí abajo, miren, de esto donde tenemos el porcentaje al eh, alcanzado, vamos a poner una fórmula. Y aquí vamos a poner la fórmula que esto va a ser igual a 100% menos, y hacemos la referencia a ese valor que está ahí. Y ese va a ser el, el, el complemento del 100%. También, esta no la vamos a necesitar. O sea, sí la necesitamos, pero no, 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 no nos interesa que se vea. No queremos que se vea. Pintémoslo también, démosle de color blanco al texto para que no, no se vea. ¿Ok? Entonces ya tendríamos esto que está ahí. Vámonos ahora nuevamente a, a seleccionar acá no el gráfico, sino que aquí desde el área de, texto, área de gráfico. Perdón. Vamos ahora nuevamente a menú contextual, le decimos seleccionar datos, aquí, le decimos agregar y ahora el nombre de la serie, este mismo podemos poner enero y aquí donde dice valores de la serie, que en el anterior fue donde le pusimos 1,111, eliminamos y vamos a seleccionar estas dos celdas, que es la primera donde tenemos el porcentaje, y la otra, donde tenemos la fórmula. Le damos aquí a aceptar, aceptar y tiene que quedar así. Bueno, ahí dependiendo también del porcentaje que ustedes hayan puesto. Eh, lo puedo ¿puedes repetir, por favor. Con gusto, vamos. ¿Desde dónde? No sé. Eh, la última parte. Vaya, vamos a ver. Selecciono, ¿verdad? Seleccionemos el gráfico. Menú contextual, seleccionar datos nuevamente, seleccionar datos y les tiene que aparecer lo que ya anteriormente habíamos puesto, que es el de enero y ahí los 20 que hicimos. Vamos a darle acá en la parte agregar y nos va a aparecer un cuadro de diálogo similar al que hicimos al principio. Como estamos posicionados ya por defecto, se queda aquí en nombre de la serie, seleccionamos el mes, que es el que tenemos ahí. Y en el caso donde dice valores de la serie, eso lo eliminamos. Eliminamos lo que está ahí y vamos a seleccionar estas dos celdas, donde tenemos el porcentaje y donde tenemos aplicada la fórmula, donde tenemos elaborada la fórmula. Esas dos. Esas dos celdas son las que vamos a seleccionar y le damos a aceptar, aceptar y tendría que quedarles más o menos ahí. Dependiendo del porcentaje que ustedes tengan, ¿verdad? Así tiene que quedarles. Sí, ya me quedo. Hoy pues sí. Gracias. Va, perfecto. Uh, ¿Quién más se me quedó? Lick solo puede poner la fórmula para ver. Ah, ahorita. Aquí está. Igual 100% menos el valor que tiene la celda esa del, del 40, en mi caso el 45%, que fue la que yo puse. ¿Vamos bien? Profe, a mí no me salió ese segundo anillo. <laughs> Vaya, vamos a ver, vea qué es lo que le aparece a usted. Ay, no, nada, o sea, lo intenté y cuando decidí seleccionar datos, no me salió. Vaya, veamos, pues quiero ver. Espéreme. O sea, lo tengo así, como uh -huh. que no he trabajado, pero sí he trabajado. Okay. <laughs> Vaya, ese ahí. De, ahora, Me de, menú aquí. contextual, menú contextual, ajá, ahí seleccionar los datos. Ay, aquí está el peor. Uh -huh. Vuelve okay. a salir eso. A agregar. Más. Ajá, ahí agregar. Vaya, Ahí e póngale allá donde decía ajá. enero, donde lo habíamos puesto anteriormente. Seleccione la celda que dice enero. Ok. Uh -huh. Abajo donde dice valores de la serie, elimine eso. Todo eso elimine. Okay. ¿no? Y ahora seleccione las dos celdas donde está el porcentaje y la celda que está abajo, que es la que lleva la fórmula. Ok. Vaya, dale. Ahí está. Vaya, ok. Vaya, dale aceptar uh -huh. ahí. Ay, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Y le da aceptar. Uh -huh. Aceptar. Hoy uh -huh. sí me salió. Ahí está. Va, ok, ahí está. gracias. Ay, sí, ya sabía, ya sabía. Vaya, ahorita sí, entonces la tenemos así, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos esto acá, vamos a hacer lo siguiente, porque lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer es que vamos a crear un solo anillo en uno que va a tener el total de lo que va haciendo y el otro que va a ser el, el secundario es el que va a ir cubriendo la parte que eh, nosotros no queremos. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien qué es lo que tienen que hacer para que no les vaya a salir otra cosa que no es. Primero, eh, verifiquen de que estén fuera, fuera del, del, del área del gráfico. Es decir, que no esté seleccionado acá, sino que aquí en una celda que esté fuera, fuera por completo. Ok, una vez estén ahí, vienen, se van a mover con el cursor del, ¿cómo se llama? Del mouse, le damos un clic ahí y debería de seleccionarnos todo el anillo que es el... el el, el secundario que pusimos nosotros. ¿Eh? Acá, le damos clic acá y ahí tendría que seleccionarse. Si le vuelven a dar clic, vean que solo se va a seleccionar una parte, una porción. Entonces, por eso les decía, afuera nos posicionamos, un clic nada más y ahí ya me selecciona todo el, el anillo secundario. Vamos ahora, menú contextual. Menú contextual. Y tiene que aparecerles este cuadro de diálogo, que es más pequeño. Le vamos a, le vamos a dar acá la opción de, de cambiar tipo de gráfico de serie. Y les va a aparecer esto, este otro cuadro. Vaya ¿Vale? otra vez por pues, si sí se me quedaron. Estando, ¿verdad? Sobre el anillo este secundario que pusimos, o el segundo, menú contextual, cambiar tipo de gráfico de serie y les tiene que aparecer esto. Y aquí solo me van a agregar un chequecito donde dice eje secundario, porque a este es el que vamos a dejar como un eje secundario. Y ahí van a ver como un preview de cómo es que quedaría. Entonces le damos a aceptar y tiene que aparecerles así. No exactamente así, pero aquí por los porcentajes que yo tengo. Puede ser, no sé qué porcentaje tiene cada uno de ustedes. Pero sí tiene que haber cubierto este eh, anillo secundario, tiene que quedar encima del otro. Sí, les apareció eso. Sí, profe. Ok, vale. Hoy nuevamente. Como tenemos seleccionado todo el área del gráfico, verdad, todavía está ahí seleccionado, no tenemos seleccionado el gráfico. Vámonos ahora y le damos un clic a este, le damos otro clic para asegurarnos que solo estamos seleccionando esa porción del anillo. Que igual creo que es el mismo color, les da a ustedes azul y, y ese naranja, verdad. Entonces seleccionan este azulito que está ahí. Y vamos a irnos, como debería de estar todavía el formato de punto, no sé si así lo tienen todavía, si no, tienen que hacer que aparezca el formato de punto, estas opciones que tenemos acá. Y nos vamos a ir acá a donde está el botecito de pintura, que es el relleno eh, para el color. Una vez aparezca esto, le vamos a poner acá la opción sin, sin relleno, y tiene que verse la parte del otro del anillo del primario porque le estamos dando sin relleno ahí se ve eso. después nos vamos a ir a darle clic a la otra porción del anillo que es la parte esta de, de, de naranja anaranjado y acá le vamos a dar la opción de relleno sólido le vamos a poner relleno sólido y van a ver que le va a dar posiblemente el mismo, eh, se va a ver el mismo color que tienen de fondo. Y a este vamos a irnos acá donde dice color, lo cambiamos a color blanco. Aquí el color blanco. Para que quede así de esa manera. Y por último, en la transparencia, le vamos a poner que solo queremos el 25% de transparencia. Y les quedaría así. Ok, le voy a dar clic afuera y ya tendría que verse el puro, el puro eh, gráfico de anillo así. Me voy acá a buscar, hago la selección del porcentaje y me va a llenar automáticamente cuál es el porcentaje que tengo. El que está cubierto, el que se ve, es el porcentaje alcanzado, el que es el que se ve. Y el otro porcentaje es el que hace falta. Y tendría que darles eso así. No se me quedado nadie, ¿verdad? Vamos a darle el último toque a este. Y le damos la opción de insertar. Nos vamos a forma. Podemos hacerlo desde aquí de forma. Ah, tomemos un rectángulo ahí y le marcamos aquí a esto. Así. Ahí que quede más o menos cubierto. Una parte ahí de, 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 de eso. Y como está todavía, sele... <coughs> Perdón, está todavía seleccionado, entonces aprovechamos acá a decirle que relleno de forma, sin contorno de forma, sin contorno. No tiene que llevar nada, ni relleno ni contorno. Sigue todavía seleccionado, nos posicionamos acá en la, en la barra de fórmula y vamos a poner igual. Igual. Y hacemos referencia acá donde está el porcentaje alcanzado. Le damos clic acá. Le damos enter y ahí tiene que aparecer el porcentaje. Aquí solo quedaría venirnos a inicio, por ejemplo, y centrar tanto vertical como horizontalmente. Vamos a ver, ustedes pongan ahí el, el tamaño que quieren, le pueden dar color si también lo quieren. Ahí le agregan lo que usted quiera. Ve, así está. Y cuando venimos a cambiar acá el porcentaje, cualquiera que sea, tiene que cambiarles automáticamente. Profesor. Manda. Ay, perdón, es que vengo algo lenta ahora. Este... ¿Sí? ¿Me puedes repetir eso para poner el porcentaje en medio? Sí, así ve. Vamos a ver, lo voy a quitar. Permítame. Ok, nos vamos como a poner la, un, un rectángulo, así como lo hicimos al principio, nos vamos a formas, toma el rectángulo, lo que sea ahí, usted lo llena acá, viene, lo dibuja dentro del, de, del círculo acá del anillo. Como está seleccionado todavía, aquí aprovechamos a hacer todo. Entonces nos vamos a formato de forma, le decimos sin, acá, ¿verdad? Sin relleno para que no aparezca relleno y el contorno sin contorno de forma. Y ahí para que desaparezcan las dos cosas. Todavía, hay que tener cuidado ahí que todavía tenemos seleccionado. Entonces aquí es donde debemos de aprovechar. Como todavía está seleccionada la forma, que aunque ya no tiene color ni borde, pero ahí está la forma. Nos vamos acá a la barra de fórmula. Y le vamos a poner igual y hacemos referencia a la celda que tiene el porcentaje, a esta. Y le damos enter, ya me tendría que aparecer. Después ya solo queda que nos vengamos a la pestaña inicio, centramos de forma vertical, de forma horizontal, y ya solo le vamos a poner el tamaño que nosotros queramos ahí, dependiendo cuál es el que se quede bien, le damos el color, ahí todo lo que usted quiera poner le damos clic afuera y aprobamos aquí solo vemos cambiamos el porcentaje y tiene que mover eso tiene que cambiar y aquí es cuestión ya solo de 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 de, de cómo se llama de alinearlo verdad para que quede centrado Ok, gracias Ok. sí le salió sí ¿Ahorita ya ahorita solo okay. ponerle eh, ponerlo bonito ah vale okay perfecto los demás cómo vamos estamos bien Ahora solo falta entonces hacer los hipervínculos. Vamos a ver. Hacemos los hipervínculos y después vamos a, a ¿cómo se llama?, a proteger la hoja. Vaya, voy con el primero y después lo, lo siguen ustedes los demás. Me voy a Menú, que es el, el, el la hoja principal de donde vamos a salir para todos los demás, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá en este punto, seleccionamos, <coughs> perdón. Este donde está el primero, que es el gráfico de barra, nos vamos acá a insertar. Ahí aparece el grupo de vínculos, este que está acá. Insertar, vínculos. Debemos de tener seleccionado esto. Hay que estar seleccionado esto. Vínculo, y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Y aquí tenemos diferentes opciones. Archivo, página de existente, lugar de este documento, crear nuevo documento, dirección. Esta vamos a utilizar, que es la segunda opción, lugar de este documento. Entonces, acá tenemos que decirle a dónde es que nos va a llevar, hacia dónde queremos que haga ese vínculo. Como tenemos los nombres en cada una de las hojas, entonces ya lo tenemos ahí identificado. Le vamos a decir que este va a ser de barras, tiene que irse a esa hoja. Y en la parte superior, acá donde dice escriba la referencia de la celda, es la que usted le va a poner ahí la que va a tomar justo como eso, como referencia para irse a esa hoja. Si usted le pusiera, por ejemplo, acá la B50, va a llegar hasta donde está esa celda y esa es la que va a tomar como referencia. Pero aquí le estamos poniendo a 1 para que aparezca justo cabal al principio. Vamos a ver, le doy a aceptar ahí, le doy clic afuera y vean que con solo posicionarse acá, hoy ya no me da así como esto, ve que es para seleccionarlo, sino que ya me aparece ahí la manita para poder hacer el vínculo. Cuando le damos clic, me tiene que llevar de una sola vez a esto, que es el primero. Y lo que podemos hacer acá es lo siguiente, porque como necesitamos también que nos regrese al, al menú principal, ¿verdad? Podemos venir a buscar aquí, y decirle, bueno, busquemos una imagen, imágenes en línea, o lo puede, si usted lo tiene también, no hay problema. Voy a poner acá icono casa. Icono casa. ¿vale? Y ahí solo busco cuál, cualquiera de estos iconos que quiera poner. ¿vale? Este quiero poner que me, que me sirva. Este. Lo voy a insertar. Ok. Me va a salir grande, ¿verdad? Lo vamos a hacer pequeño. Y lo vamos a poner. ¿Dónde? Ahí donde usted escoja poner. Lo voy a poner acá. Y como está seleccionado, nos vamos a nuevamente insertar. Vínculo y este dónde me va a llevar a la hoja menú porque ahí es donde tiene que regresar siempre en la referencia de la celda A1 aceptar y hoy veamos me tiene que llevar para allá ahí está <coughs> perdón aquí quizás podría cambiar fíjense para que no me lleve hasta esa o si no le el elimino columnas acá para que me quede centrado vaya ahí vamos a ver y gráfico de barras me lleva ahí este ya me lleva al menú de gráfico y como ya tenemos este ya lo tenemos listo y lo tenemos con el vínculo podemos hacer lo siguiente uh, menú contextual para poderlo seleccionar verdad seleccionamos, copiamos lo llevamos a este lo vamos a pegar acá porque también es el que nos va a servir para hacer el eh, el cómo se llama el retorno al, al, al principal me voy a este pego también, como es el mismo vínculo que necesito, entonces no hay ningún problema. Y este también ya tengo eso. Entonces una vez yo tengo acá, este sí ya me tiene que funcionar acá y me tiene que llevar el menú gráfico. Hoy solo falta que los demás le vayan poniendo ahí los vínculos para que lo lleve a cada uno de nosotros. Vale. Ahí tenemos prácticamente lo que son los lo, ya hicimos un, un, un índice, hemos hecho un menú con los enlaces para cada uno. Ya, los demás, solo aquí, igual. Seleccionamos. Ah, vínculo. En este caso sería líneas. Siempre la misma referencia. Aceptar. Siguiente. También lo podemos hacer con el menú contextual acá. Y ponerle ahí vínculo. Vínculo, gráfico de pastel. Aceptar. El otro, menú contextual. Ahí, vínculo. Sería anillo. Acepta. Y ahí están todos ya. Sí, exacto, Melvin, así es. Esto después de ser, ustedes si tuvieran un montón de, de hojas. Hay, hay algunos que trabajan 25 hasta 50 hojas. Entonces, con algo así, ya usted ya tiene que andar buscando aquí, moviéndose. No Haciendo que gráfico de barras, ahí tenemos. Vamos otra vez al menú. Gráfico de líneas, me lleva el gráfico de líneas. Otra vez, menú. Gráfico de pastel, me lleva el gráfico de pastel. Regreso gráfico de anillo. Ahí está el del anillo y me regresa también al menú. Sí, vale. Y ya con eso tenemos implementado los, eh, los, ¿cómo se llaman? Los hipervínculos. Ahora solo nos queda protegerla, proteger la hoja. Vamos a empezar primero por proteger la hoja. Vamos a irlas haciendo hacia cada uno. Y después vamos a ver <coughs> lo de la protección ya del libro completo. Pero ahorita empecemos por la protección de la hoja como tal, porque eh, vamos a querer nosotros de que eso no lo, no, lo, no lo estén cambiando, ¿verdad? Posiblemente. Queremos dejarlo listo, que eso quede así, que nadie me lo esté cambiando. Por lo menos este, que aquí que nadie quiere que, que le vaya a hacer ningún cambio. Solo me dicen si ya lo tienen listo este. O lo están trabajando todavía los hipervincos. Ok, va, estamos. Vaya, fíjense bien, vamos a aplicar ahora la protección de la hoja. Primero, el de la hoja. Hay diferentes formas de hacerlo, no, no diferentes formas de hacerlo. Hay diferentes tipos de protección que puede dar a la hoja. En el caso este, lo que queremos nada más es que quede, uh, ¿cómo se llama? Que, que, que no se, no me vayan a cambiar, por ejemplo, el menú gráfico, que no vayan a cambiar esto. Igual las celdas, vamos a irnos por lo, lo más básico ahorita. Lo primero, lo primero que tenemos nosotros que ir a ver es esto, ¿ver? La, la selección que tiene o el, el, la protección si se está aplicando a la hoja, que por defecto ya viene así, entonces venimos a seleccionar la hoja completa, aquí en esta esquina, seleccionamos la hoja, ahí se marca, ahí se selecciona toda, toda, toda la hoja, hasta la, desde la columna XFD hasta la fila 1.048.500 y la feria. Ok, como tenemos ya todo seleccionado, vamos ahora a menú contextual. Menú contextual y formato de celda. O, como usted ya sabe, entramos ahí al formato de celda con control 1, ahí como a usted le parezca. Ahora sea más fácil. Y vamos a utilizar la última pestaña, que es la de proteger. Y van a ver ustedes ahí que tiene esas dos, que dice bloqueada y dice oculta, ¿verdad? Si ustedes le dan clic acá, van a ver que le pone un chequecito, lo vuelve a poner y ahí está, eso. Ok, entonces vamos a dejar ahorita solamente esta que dice bloqueada. Pónganle ahí un chequecito hasta que le parezca el chequecito ahí de bloqueada. Todo, que parezca bloqueada todo. Si ustedes se fijan, eh, va a llegar un punto en que le pone como un, un qué. Eh, un guión, ¿verdad? Exacto, entonces le vuelven a dar clic hasta que les aparezca ahí el chequecito ese. Y le vamos a dar a aceptar. Le damos a aceptar. Aquí, vamos a ver, vamos a seleccionar, solo, solo para que lo tomen ustedes acá, como esto, eh, y veamos. ¿Cómo nos aparece? Vamos a seleccionar desde aquí. Lo podemos hacer. Vamos a ver si ahí lo toma. Ahí depende de ustedes también dónde colocaron cada quien las, las, las formas o las imágenes. Estas no la, las imágenes, sino que las formas. Y entramos otra vez aquí al, al formato de celda y le vamos a quitar el chequecito de bloqueada y le damos a aceptar a esas que están ahí. Entonces. Si nosotros regresamos acá, seleccionar la hoja, entramos al formato de celda, van a ver ahí que ahí aparece eh, esta de acá, ¿ve? que aparece ese, ese guión medio, ese menos. Eso sucede porque ya no me aparece el chequecito, porque eso me indica que hay celdas que no están bloqueadas. Cuando está toda, toda, toda la, la hoja bloqueada, me aparece el chequecito. Cuando no es así, me aparece ese signo. Que aparece de signo menos o, o guión medio. Ok, entonces vamos a ver. Vamos ahora a irnos acá a la pestaña Revisar. En la pestaña Revisar tenemos un grupo que dice Proteger. En este Proteger vamos a irnos donde dice Proteger hoja. Le damos clic ahí y vean lo que les aparece. Hay varias opciones acá. Hay varias de las que están acá. <coughs> Ahorita la vamos a dejar así. No le vamos a cambiar nada. Y le vamos a poner la contraseña para que vean qué es lo que hace. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Que no se nos olvide. Aceptar y me vuelve a pedir la contraseña. 1, 2, 3, 4. Y le voy a dar aceptar. Ok. Vaya, si ustedes se fijan acá. Si yo quiero cambiar algo ahí, en donde dice menú de gráfico, vea, no lo deja hacer. Si le quieren quitar el gráfico, esto moverlo, no lo dejan hacer. Se puede, ¿Puede usted este, digitar algo en esta celda? No puede. Ahí le va a decir que está protegida. Pero podemos nosotros acá hacer los vínculos. Me voy a gráfico de barra, me lleva ahí. Gráfico de línea, me lleva ahí. Gráfico de pastel, ahí también. Gráfico de niño, ahí también. Ahí me está haciendo todo eso. ¿Mm? Pero de ahí que yo quiera cambiar o modificar algo, no lo voy a poder hacer. Esa es de las formas ahorita, como, como así más, más sencillas que, que se tiene. Y esta es la protección que se le da a la hoja, que aunque usted navegue en cualquiera de las celdas que están acá, pero si usted quiere editar algo, no lo puede hacer. Queremos eh, eliminar lo que dice ahí menú de gráficos, no lo vamos a poder hacer tampoco. Vaya, vean ustedes si les, si les funciona. Lo primero siempre que deben de hacer es verificar que toda la hoja por defecto ya viene bloqueada. Entonces solo asegúrense de que así estén, que todas las celdas estén bloqueadas. Y luego solo selecciona las celdas que quiere no quitarle el bloqueo para después ponerle el, el, el password. Y ya usted después quiere hacer algo y dice, ah, ok, quiero cambiar esto, voy a modificarlo, pero usted lo quiere hacer, entonces viene y le da la opción de desproteger hoja. Y ahí le va a pedir la contraseña. Tiene usted que guardar esa contraseña o saberla. Si no, va a tener problemas después y ya no va a poder hacer nada. Aquí sí ya puedo modificar, ¿ve? Ya puedo hacer cualquier cosa en cualquier celda. Puedo mover el gráfico, puedo editar acá, cualquier cosa en la que puedo hacer porque ya está desprotegida. Ya, usted hace el cambio que quiera, vuelve nuevamente proteger hoja y le vuelve a poner el paso. Ese es para protección de hoja. Estamos? Voy a guardarlo porque en este mismo vamos a trabajar mañana. Vale. ¿Creerías que todo les funcionó, verdad? ¿O hay alguien que no le haya funcionado? Yo me quedé mal porque me fui a tomar agua. Ah, no hay problema. O sea, Pero... no, hay problema. no hay problema. Igual, este... mañana lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a seguir eso. Uh, ya sé si le funcionó creo que también, no hay problema mañana lo vamos a hacer porque igual vamos a ver de, de las otras opciones que se tienen a la hora de aplicar esta, esta cómo se llama protección de hojas y falta también que ver la protección del libro completo, así que no se preocupen, mañana seguimos con esto solo guárdenlo para que ahí donde nos quedamos, ahí vamos a continuar mañana ok, voy a ufale, hoy sí ya se me fue el tiempo Voy a rapidito ahí a pasar a pasar lista, así que necesito ahí que me estén, que estén ahí pendientes, porfa. Vamos a ver. Um, Alexandra, creo que no. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmin. No. Beatriz, sí. Presente. Gracias. Blaise, no. Ah, Diego. Presente. Gracias, Diego. Elsie, no. Emerson, sí, creo que anda, ¿verdad? Emerson. Flor de María. Presente. Gracias, Florcito He estado calladita, Flor. Helen. Presente. Helen. Gracias, Helen. Jennifer Marlene. Sí. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Jenny Abigail. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Antonio, también ahí está. Y también José Abelardo, ¿verdad? Por ahí anda, José. Hoy sí creo que es tú. Presente. Gracias. Jocelyn Yvette. Presente. Gracias. Buena, uh, uh, Patricia. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches, Patti. También ha estado calladita ahora. Karina. Buenas noches, presente. Liz. Buenas noches, gracias, Cari. Catherine, no. Eh, Katia, Elizabeth. Buenas noches, presente, Liz. Gracias, Marielos. ¿Dónde está Marielos? Ok. Melvin, ahí está. Noé. Okay. Gracias. Gracias, gracias. Reinaldo, no. Zaira. Zaira, Vanessa. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches, Sonia. Gracias. Tania creo que no. Y por último, Wendy, que creo que ahí está, ¿verdad? Ok, vaya ahorita solo la último, eh, ábrame las cámaras, porfa, para la asistencia ya de la. Con las cámaras y ahí lo dejo. Ok, vamos con. Toma, ahí vamos. Tres, dos, uno. Nadie se me quedó, ¿verdad? Va, ahí estamos. Perfecto, jóvenes. Gracias. Feliz noche. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Que descanse. Eh.